Carlos, everyone, and I hope you enjoyed the parallel sessions. Really some forward thinking and interesting discussions were had there. And I'd like to welcome you all to the closing plenary, where I'm very pleased to introduce or reintroduce Ramon Fiestas from DUEC, our chair of Latin America, Germán Corredor, executive director of SER Colombia, a local association partner, and big bienvenido to Alfonso Blanco, executive director of OLADE. Ramon, I'll pass it to you, and thank you. Thank you very much, Emerson. Y ahora vamos a hablar en español entre españoles, o más bien entre hispanohablantes que españoles. Y tenemos el honor de tener con nosotros en esta sesión de clausura a una persona que está trabajando desde hace al menos 3 años de manera muy intensa en tratar de desplegar al máximo posible el desarrollo de las energías renovables en la región latinoamericana. Y en ese cometido, pues nuestras vidas se han cruzado hace un par de años y hemos estrechado pues unos lazos de colaboración muy intensos con OLADE, con las que tenemos el orgullo de poder cooperar. Y hemos hecho recientemente pues un estudio que fue publicado a principios del año pasado sobre las subastas y los procesos de subastas de energías renovables en América Latina, donde bueno, pues han salido importantísimos descubrimientos, vamos a decirlo así, desde el punto de vista regulatorio, que pues han ayudado muchísimo a los procesos de construcción regulatoria de las subastas que se han ido produciendo en los países con posterioridad. Yo quisiera pedirle a Alfonso pues que nos ofrezca unas palabras de clausura a este congreso que hemos tenido durante estos 2 días y que está resultando pues, un éxito absoluto en cuanto a participación y contenidos, con altísima participación de las instituciones más implicadas en todo lo que es el desarrollo de los proyectos, desde la política energética hasta las cuestiones que más están impactando en estos momentos en lo que es el desarrollo en sí de la parte constructiva de los proyectos, como es la logística. Hemos tenido finalmente también una sesión relacionada con el desarrollo o el potencial desarrollo de eólica marina o eólica offshore en Colombia, con interesantísimas exposiciones y muy intenso interés por parte de la audiencia. También otro de contratación bilateral recientemente. Y lo que sí quería era que Alfonso nos diera un poco su visión, un poco resumida de cómo está viendo el desarrollo de las energías renovables en América Latina y qué iniciativas importantes le parece que hay en marcha. Alfonso, cuando quieras. Bueno, muy buenas ya tardes, porque en Ecuador son las 12:37. Ramón, un gusto saludarte, complacido de estar en este espacio en vínculo con GWEC nuevamente. Muchas gracias a SER Colombia por esta invitación también. Desde OLADE, como saben, como organismo internacional, tenemos como foco el desarrollo y el fortalecimiento de las transiciones energéticas en América Latina y el Caribe. Es algo que venimos trabajando como parte de mi agenda desde la primera administración de OLADE, que inició en el año 2017, y que posteriormente soy reelecto para un nuevo periodo que culmina en el 2023. Es parte de nuestro accionar, tratando de fomentar y desarrollar la mayor penetración de las energías renovables en América Latina y el Caribe. Quiero contextualizar algunos aspectos en tal sentido. América Latina y el Caribe es la región del planeta con mayor participación de energías renovables dentro de su matriz energética. Estamos hablando de que la participación de energías renovables en el mix de energía primaria representa un 27% aproximadamente, un 27-28% de la energía primaria de la región, pero esto viene dado por la historia de nuestra región, en lo cual la hidroenergía tiene
una participación muy importante y es parte del ADN energético de América Latina y el Caribe, y también viene muy condicionado por la participación que tiene la biomasa dentro de la matriz energética de nuestra región. Sin embargo, si hablamos de energías renovables no convencionales, el ritmo al cual nuestra región está incorporando capacidad de energías renovables no convencionales es inferior a lo que está aumentando la demanda. Y eso es algo que yo quiero destacar y quiero que también se represente de alguna forma en una señal de alerta. La demanda de energía de América Latina y el Caribe está creciendo a un ritmo mayor al cual estamos incorporando energías renovables no convencionales en nuestra región. Y por lo tanto, debemos estar acentuando los esfuerzos en términos de incorporación de energías renovables. Otro elemento que es clave dentro de lo que es el contexto del sector energético de América Latina y el Caribe es que este avance y este desarrollo de las energías renovables es completamente dispar entre países, y por lo cual tenemos países que han avanzado muchísimo en el desarrollo de los ecosistemas necesarios para albergar las energías renovables no convencionales y su incorporación dentro de la matriz energética, y hay países que no han avanzado de forma sustancial en tal sentido. Mientras tenemos países que tienen un 100% de participación de las renovables dentro de su matriz de generación, caso de Paraguay, caso de Costa Rica, caso de Uruguay, que están prácticamente dentro de un 100%, hay países que todavía no logran incorporar una capacidad importante en términos de energías renovables. Y por lo tanto hay muchísimo para trabajar en nuestra región en tal sentido. ¿Y qué es lo que estamos haciendo para de alguna forma generar impulso y acelerar las transiciones energéticas en América Latina y el Caribe, en lo cual las energías renovables sean la parte constitutiva y fundamental de ese proceso? En primer lugar, estamos trabajando en una gran cantidad de plataformas, y quiero destacar una en la cual también celebro el accionar de Colombia en tal sentido. Estamos desarrollando la plataforma RELAC, en lo cual lo lidera el BID, pero acompañamos desde OLADE, con una iniciativa que fue presentada por el gobierno de Colombia, que tiene como propósito lograr una participación de un 70% de energías renovables en la capacidad instalada de América Latina y el Caribe. Esto es una meta muy ambiciosa. Es una meta que de alguna forma marca la necesidad de nuestra región de también acelerar y acentuar los procesos en el cumplimiento de los compromisos climáticos de América Latina y el Caribe. Es algo que está completamente alineado y completamente orientado a proyectar América Latina y el Caribe como la región más verde de todo el planeta. Y por lo tanto, este establecimiento de una meta regional es algo sustancial y es algo que acompañamos como iniciativa regional desde el lado del multilateralismo. Pero esto no es solamente el desarrollo de una meta o el establecimiento de una meta para nuestra región. Esto involucra el acompañamiento a los gobiernos, el acompañamiento a los países y el acompañamiento a los distintos actores del sector para generar las hojas de ruta necesarias para ir trabajando sobre las barreras que actúan en el desarrollo de los mercados renovables en los países de nuestra región. No todas esas barreras son uniformes a lo largo de los países de la región. Se tiene que trabajar de forma particular y específica para el acompañamiento de las estrategias específicas para el desarrollo de los mercados renovables. Algo que yo siempre destaco, la creación y el fortalecimiento de los ecosistemas necesarios
para albergar a las energías renovables como parte constitutiva y sustancial de la matriz energética de los países de nuestra región. No todos los países de nuestra región han desarrollado y tienen esos ecosistemas propicios y habilitantes de las energías renovables, y ese es el acompañamiento que tenemos que dar para ese cumplimiento de esta meta regional que estamos tratando de impulsar en América Latina y el Caribe. Eso involucra distintas acciones y distintos componentes. Por un lado, un compromiso político y de gobiernos para identificar en las renovables un canal y una herramienta propicia para el cumplimiento de las metas climáticas. Pero por otro lado, también el desarrollo de los distintos actores y de los distintos asociados a nivel del ecosistema, de los ecosistemas nacionales que acompañan estas estrategias. Y por lo tanto, esto involucra el desarrollo de capacidades a nivel de la región, el desarrollo de instrumentos desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de capacidades técnicas, desde el punto de vista de capacidades empresariales para ir promoviendo y desarrollando las energías renovables en América Latina y el Caribe, y en lo cual la energía eólica es un componente crucial y fundamental de este desarrollo. Por lo tanto, el último mensaje que yo quiero dar para esta instancia es decir, tenemos que hacer los esfuerzos en nuestra región. La pandemia creado un shock muy importante en los mercados energéticos de América Latina y el Caribe. Nuestra región se va a estar enfrentando tal vez a una de las crisis más importantes, está enfrentando una de las crisis más importantes de los últimos tiempos en términos económicos, sanitarios claramente, pero en términos económicos, y las energías renovables son un motor del desarrollo y la recuperación económica sostenible de América Latina y el Caribe, y en lo cual tenemos que estar trabajando, tenemos que estar respaldando y tenemos que estar identificando en la capacidad que tienen las transiciones energéticas, la capacidad que tienen las energías renovables para inyectar todo aquello necesario para la recuperación económica de América Latina y el Caribe. Así que muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias desde OLADE por esta oportunidad de estar vinculado y trabajando de forma cercana con GIEWEC, con Ser Colombia, en este importante evento, el gran esfuerzo que Colombia está haciendo a nivel de sus distintos actores de gobierno y actores del sector privado para impulsar las energías renovables en Colombia. Es algo a destacar en nuestra región. Y también dar el mensaje que las energías renovables en América Latina y el Caribe, pese a la profunda crisis que está atravesando nuestra región, siguen en ese proceso de expansión y siguen en ese proceso de fortalecimiento que es crucial y fundamental para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, Alfonso, por tus palabras, por tu mensaje. Y abusando de que estás aquí un par de minutos más, me gustaría hacerte una pregunta a propósito de una reflexión. Ayer se mencionó aquí por la autoridad regulatoria que entendía como una prioridad para acelerar la implantación de energías renovables en Colombia, abordar la problemática de la flexibilidad de los mercados y de los sistemas eléctricos para incorporar energías de origen variable en los sistemas eléctricos. ¿Tú ves que esto es algo que se proyecta no solamente en Colombia, sino que tiene un alcance regional? ¿Cómo veis esto desde OLADE, Alfonso?
Bueno, nosotros hace un mes atrás tuvimos un muy rico diálogo con reguladores en algo que estamos desarrollando entre BID y OLADE, que es mesas de diálogo para la recuperación sostenible de América Latina y el Caribe. Y en ese diálogo con reguladores quedó muy claro varios aspectos. Primero, la necesidad de modernización regulatoria que tiene nuestra región para albergar un mayor desarrollo de las energías renovables, de las tecnologías disruptivas y también de la digitalización del sector eléctrico. Por lo tanto, hay una necesidad de modernización regulatoria. Tenemos que tener presente algo. Los marcos regulatorios de América Latina y el Caribe fueron desarrollados, diseñados e implementados en la década de los 90 en un contexto en el cual era completamente distinto tanto la oferta como la demanda de energía. Tenemos que tener presente que hoy los vínculos que vienen dados tanto por las energías renovables, la generación distribuida, ¿no?, son entre consumidores y productores mucho más estrechos. Hay un vínculo mucho más dinámico entre lo que son los flujos de energía, y por lo tanto hay también un cambio sustancial en lo que es el esquema de los consumidores. Por lo tanto, se necesita y es urgente una modernización a nivel regulatorio, y es algo que lo vemos y se está evidenciando en la mayoría de los principales mercados de la región. Por otro lado, también se tiene que habilitar y se tiene que promover lo que es la incorporación de aspectos claves que hoy no están siendo considerados dentro de lo que es el diseño regulatorio del sector. Por ejemplo, el almacenamiento, el pago por servicios complementarios, la utilización de redes desde el punto de vista de la generación distribuida. Son una gran cantidad de desafíos regulatorios que vienen dados por la profunda transformación que está ocurriendo en el sector energético y fundamentalmente en el sector eléctrico. Muchísimas gracias, Alfonso, por tus palabras y por esta aclaración que nos sitúa a todos en la pista de salida para trabajar de una forma mucho más intensa y para que esa colaboración público-privada sea una realidad. Y ya, sin más, le vamos a pasar el turno a Germán Corredor para que nos dé unas palabras de clausura y que pueda cerrar este importante evento que hemos tenido durante estos 2 días. Germán, cuando quieras. Tienes apagado el micro. Muchas gracias, Ramón. Muy amable. Primero que todo, agradecer a los asistentes, agradecer a los conferencistas, a los panelistas y a los patrocinadores de este evento, sin los cuales no se hubiera podido realizar. Agradecer todo el apoyo de GWEC y de los funcionarios y funcionarias de SER y de GWEC también, que apoyaron e hicieron posible todo este evento. Sin lugar a dudas, han sido 2 días bastante interesantes de discusiones y de aportes significativos por parte de las autoridades colombianas, iniciando con un contexto internacional sobre los aportes económicos que pueden hacer los proyectos eólicos a futuro, todo el impacto positivo que pueden tener en términos de empleo, de puestos de trabajo, de generación de recursos a nivel local y nacional. Y yo creo que en ese contexto hemos abordado los diferentes temas que en el caso colombiano nos preocupan o nos interesan resolver en el plazo que necesitamos para que los primeros proyectos adjudicados en las subastas del año pasado entren en operación. Los temas relacionados con los aspectos de logística, como bien lo mencionaba Ramón hace un rato, los temas
ambientales, los temas sociales, de consultas previas, no solo de los proyectos en sí, sino de todo el proceso o las líneas de transmisión y de conexión de los proyectos. Y hemos encontrado algunos anuncios que son realmente importantes. Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente nos ha dicho que está revisando los términos de referencia para los estudios de impacto ambiental de los proyectos solares y eólicos, un trabajo que hemos impulsado conjuntamente en Ser Colombia con el Ministerio y que esperamos que se vea reflejado en un proceso mucho más adecuado a la realidad de estos proyectos. Eso sería muy importante de cara a este tema que es tan importante en el desarrollo de proyectos eólicos y solares. Hemos visto cómo el Ministerio de Transporte nos ha mostrado todo el trabajo que viene haciendo para que la logística en el transporte y en los puertos sea efectiva y se pueda hacer todo el proceso de desembarco y llevada a los puntos de los proyectos de todos los equipos eólicos que se requieren. También vimos cómo en los nuevos esquemas de mercado, en los nuevos esquemas o mecanismos de compras de energía, se ha avanzado sustancialmente con las propuestas que se le han hecho a la CREC para contratos bilaterales a partir de la resolución 114 del 2018. Ya vamos a ver en el corto plazo, espero yo, aprobado el mecanismo de Derivex y el año entrante seguramente el mecanismo de subastas que presentó la banca mercantil. O sea que estamos en un avance interesante, muy, muy interesante, hacia una transformación realmente profunda de nuestro mercado de cara a la penetración de las energías renovables. Ayer mismo también se anunciaron reformas al mercado colombiano de corto plazo en términos de crear un mercado intradiario, de crear el mercado vinculante del día anterior. Reformas que en otros países han dado como resultado una mejor eficiencia en la formación de precios del mercado cuando entran las renovables y todo lo relacionado con la flexibilidad que se requiere para que estos proyectos que tienen fuentes variables puedan ser respaldados y tener una utilización lo más eficiente y operativamente viable en el día a día. Así es de que también tuvimos el análisis financiero de las posibilidades de las que nos dio la banca y en ese contexto yo creo que dimos una mirada muy completa de lo que está pasando con las energías renovables y particularmente con la energía eólica en Colombia. Creo que salimos optimistas de estos dos días de debates en el sentido de que los proyectos están avanzando, de que las tareas que había que hacer se están haciendo y que si bien faltan algunos temas por realizar, creemos que se van a hacer y van a hacerse a tiempo. Esto es como la conclusión general de este evento. Creo que ha sido muy positiva, muy optimista y esperamos que el año entrante ya estemos contando cómo serán los proyectos y tomar algunos videos de los proyectos operando, ojalá, o por lo menos ya en una fase adelantada de la construcción. No me queda más por decir, agradecer, repito, a todos los participantes, a todos los que participaron en la organización y desear que el año entrante nuestro evento siga mejorando, siga aportando en el desarrollo de las renovables y de la eólica en particular en Colombia. Y anunciar que a partir de la asociación que hemos hecho con UEC, pues seguiremos trabajando de la mano en este y en otros temas que nos interesan en forma común. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Emerson ya para definitivamente cerrar nuestro evento. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carlos. I'd just like to echo those thanks from Germán and Ramón, and also just pick up on Alfonso's point about the target of 70% renewable energy in Latin America as a goal. This is something that sounds very ambitious, but we believe is possible, and it would really show regional integration is possible, and also really propel South America and Latin America as a leading region for renewable energy across the globe. And we know that Colombia will play a strong role in that. So I want to thank you so much, Alfonso, Ramón, and Germán,
for the closing plenary, some really interesting closing thoughts. Thank you again to all the participants. And I think a special thanks to all the different government ministries from Colombia to have attended the various sessions, seeing that alignment and openness and willingness to debate between industry and government, public, private dialogues are very important. And we see that as a very encouraging foundation on which to build on. This wraps up our conference program, but we still have three more sessions and side events to go. So while this is potentially the official close, I would encourage you to stick around. We have in the sessions area, so this is, we're in the stage area. In the sessions area, we have Grupo Energía Bogotá's technical breakout session on the role of the transmission network in the energy transition. And two more side events from our platinum sponsor, Siemens Gamesa Renewable Energy. One is a comprehensive review of their services, and the other one focusing on technology. Please feel free to continue using the networking function and follow up with any panelists or speakers that you have any questions with. And the virtual expo is still there for your perusal. So once again, we had over 700 participants from across the globe attending this event, showing both the national interest, but also the international interest in Colombia as a wind market. And we feel this is only the beginning. As a reminder, all the sessions have been recorded and will be available on the Colombia Wind Power website tomorrow, along with any presentations. And thank you everyone for attending over the past 2 days. And we will meet you in the sessions area for the final discussions and presentations of the event. On that note, I will close it and thank you once again to all who came on board.